Gracias por la oportunidad de presentarme aquí en Valencia, en California, y de tener la oportunidad de mostrar el nuevo laboratorio que el Estado de California ha estrenado oficialmente hoy. Fue hace solo unos meses, de hecho, menos de 10 semanas atrás, cuando anunciamos una nueva colaboración con Parker Elmer, una colaboración que avanzaría nuestro objetivo de aumentar el número total de pruebas PSR que podemos hacer aquí en el estado de California. Reconocemos que unos cuantos meses atrás reconocimos que si seguimos en este camino, que simplemente no nos igualaríamos a la demanda de nuestros epidemiólogos y nuestros colaboradores en el estado de proporcionar para la accesibilidad amplia y la calidad y la equidad de nuestras pruebas y nuestros protocolos. O sea que simplemente no teníamos los recursos y en vez de lamentarlo y en vez de quejarnos y de señalar dedos hacia culpables y reflejar en cuanto al hecho de que pudimos, debimos o pudimos haber hecho algo o sea, una estrategia nacional de exámenes de COVID, decidimos tomar responsabilidad, decidimos tomar un poco del ingenio de California y el espíritu que, que nos, eh, eh, por el cual somos famosos, y nos juntamos con Parker Elmer y con otros colaboradores para crear una estrategia, y fuimos capaces de avanzar esa estrategia de una, eh, en una manera muy corta. De hecho, literalmente, este proceso de eh, hacer... Eh, crecer un laboratorio de vanguardia que proporciona 150.000 pruebas PCR. Desde el momento en el que tomamos el arriendo, nuestro departamento de servicios, del 24 de agosto hasta cuando Parker Elmer obtuvo el certificado que les permite hacer el proceso de pruebas, fue exactamente ocho semanas, dos meses para crear un, una, un centro de pruebas de fabricación con un costo de menos de 25 millones de dólares por debajo de nuestro presupuesto y dentro de un periodo de tiempo en el cual llegamos. A, a nuestro tiempo ideal. Y lo repito, porque como ocurre con frecuencia cuando nos fijamos en programas del gobierno y eh, cada rama del gobierno siempre pasa de presupuesto y se retrasa en meses o tal vez años más allá de sus fechas límite, pero en este caso nada de eso. Así no fue. Fuimos capaces de lograr un objetivo audaz y lo hicimos con intención y conscientes del costo a los, uh, a los uh, contribuyentes. Y pues quiero hablar de la urgencia de este momento. La realidad es que 24 estados en los últimos siete días en los Estados Unidos de América han tenido casos récord de COVID-19. Estamos entrando ahora en la temporada navideña donde la gente se va a juntar con otros. Llega el invierno donde la gente va a tener más prop propensión a estar juntos con otras personas, va a haber más resfriados y eso... Eh, Hace más complejos nuestros objetivos y este laboratorio está ocurriendo en el momento correcto. Este laboratorio y su capacidad ahora ha aumentado sustancialmente por un mínimo de 75% del aumento de nuestra capacidad de exámenes aquí en el estado de California. Y eso está ocurriendo justo en el momento adecuado, en un momento en el que el reto es mayor. En el no menos reto en otros estados el obtener resultados a tiempo, pero este laboratorio promete resultados, resultados perdón, dentro de 48 horas, pero el objetivo real es 24 horas. Nunca más de 48, pero absolutamente el objetivo es que sea en 24 horas. Estos, estas son las pruebas PCR que algunos doctores dicen que es como un MRI que está disponible uno llega con la prueba de antígenos y resulta positivo uno casi sin excepción se le pide que usted haga la prueba pcr para validar esa prueba de antígenos. ahora estamos proporcionando estas pruebas pcr y añadiendo costo para ustedes y costo a los contribuyentes un quinto del costo actual en promedio que estamos pagando actualmente para pruebas pcr en este estado. Quiero repetir esto y quiero desglosarlo específicamente. El costo promedio de una prueba PCR actualmente es entre 100, 100 y 200 dólares el promedio está entre unos 150 dólares piensen en eso nada más el estado de California empezando ayer ha conducido llegando hasta la fecha de ayer 18 millones 440 mil pruebas PCR saquen el cálculo el costo promedio de esas pruebas de más de 18 millones 150 dólares cada una estamos hablando de múltiples de miles de millones de dólares que hemos gastado solamente en hacer las pruebas y no podemos seguir por ese camino no tiene sentido económico ni fiscal por eso queremos hacer una disrupción en el proceso en todo el sistema y es exactamente lo que estamos haciendo aquí y es una forma muy audaz aquí en california vamos a ser capaces de hacer las pruebas y bajarlas hasta que lleguen a 30 dólares y 78 centavos por prueba en promedio de 150 dólares al costo de 30 dólares con 78 centavos es cuando estemos totalmente operacionales con 150,000 pruebas. Una vez que lleguemos a las a las 100 pruebas, al ir aumentando nuestra capacidad, el costo, el costo será en 37 dólares y 78 centavos. Más volumen, costo más bajo. Menos costo, 30 dólares 78 centavos cuando lleguemos a la operación total con 134 mil pies cuadrados. En, esta, eh, en este centro de producción de vanguardia, el mejor equipo y el personal más brillante y más inteligente que puede juntar uno. Actualmente tenemos a 300 personas en este laboratorio. Cuando lleguemos a la capacidad máxima, estaremos, estaremos en 700 personas contratadas para administrar este laboratorio con tecnología de vanguardia, eh, conocimiento científico de vanguardia, colaboración con las eh, con el estado y con la empresa privada para obtener la capacidad que ningún otro estado en nuestra nación puede lograr eso está ocurriendo una vez más en el momento perfecto cuando más presión eh, se nos da por la experiencia que tenemos en este país y la tasa de casos que ha aumentado la tasa de casos positivos ha aumentado ahora que el deseo de hacer las pruebas de trazado las pruebas eh, y para saber cuál es el camino a seguir con las vacunas etcétera entonces quiero hacer un aplauso ofrecer un aplauso a la colaboración que tenemos pero en particular quiero agradecer a nuestro equipo de operaciones de gobierno es una agencia del Estado que uno solamente se entera cuando algo sale mal. Y no hablamos cuando las cosas salen bien. Operaciones del eh, gobierno, ellos eh, eh, juntaron esto, crearon la colaboración, juntaron un equipo de trabajo y fueron capaces de producir resultados para el cual fueron diseñados. Un marco de referencia en el cual tomamos algo que, y no estoy exagerando, algo que típicamente toma tres años. Y lo hicieron en... Ocho semanas y por debajo del presupuesto. Y quiero agradecer a ese equipo por su liderazgo, por un trabajo extraordinario. Perkin Omer, bien conocido en el estado de California. Eh, yo tengo cuatro hijos, tenemos cuatro pruebas Perkin Omer para recién nacidos. Eh, por décadas estas pruebas se han hecho en el estado de California. Es una empresa de Massachusetts, pero hace su negocio en 150 países en todo el mundo. Ellos tomaron un paso audaz y eh, estuvieron de acuerdo en eh, brindar las eh, máquinas que ven detrás de mí, pero los suministros también, todo, y produciendo todo, aquí bajo estuvieron de acuerdo en proporcionar no solamente las máquinas que ven aquí, pero todos los suministros, todo. Lo han producido bajo techo, con los suministros correctos, y están garantizando la capacidad de brindar el resultado. Y tomará unos cuantos meses llegar a la capacidad máxima de llegar a 150 mil pruebas. Esto es adicional, esto no es un sustituto de lo que tenemos actualmente, de las estrategias que tenemos. Por ejemplo, ayer hicimos 150,785 mil pruebas en el Estado, menos de 121 mil pruebas. Esto no sustituye esa capacidad existente y estos protocolos que tenemos. Esto simplemente permitirá más competencia para los costos en este Estado, más opciones, reducir el estrés contra trabajadores de agricultura, el estrés en nuestras escuelas y eso permitirá más disponibilidad, más acceso y últimamente va a reducir los costos a través de todo el espectro, no solamente para el sistema medical y Medicaid, pero también para empleadores y para los que proporcionan seguro, compañías de seguros. Eh, estamos eh, juntándonos con un tercero que será el reembolso. Sutherland es el nombre de la empresa y nos juntamos con una empresa de logística conocida en el estado de California y el resto del mundo, llamada FedEx. Ellos van a recoger las muestras, de modo que es una colaboración real, una colaboración con organizaciones bien establecidas que hacen que tengamos resultados y todos ellos ahora... Están aquí operacionales en este centro de producción. De hecho, acaban de comenzar con las primeras muestras. Esta semana acabamos de reunirnos con un grupo de individuos que están terminando su entrenamiento y cada semana ustedes verán un aumento en el número total de pruebas y el término de corto plazo es llegar a 30.000 pruebas al día y ese proceso y el protocolo seguirá aumentando y en el primer trimestre del año próximo estaremos acercándonos a la cifra de 150.000 pruebas al día para que vean el rango del crecimiento. Esto fue una inversión muy grande de 100 100.2 millones de dólares de dinero que fue entregado directamente, otros 20 millones para construir el centro y 100 millones fueron para una serie de equipos y desarrollando un marco de referencia de nuestra colaboración. Tenemos un protocolo, o mejor dicho, provisiones en el contrato que nos permiten que se nos reembolse por el costo pagado inicialmente. Por cada prueba, Cinco dólares con 51 centavos son puestos a un lado para pagar para ayudar a reembolsar el costo inicial. Tenemos protecciones para los contribuyentes aquí en el Estado en cuanto a provisiones de eh, recoger costos, tenemos provisiones tecnológicas que mantienen que tendremos eh, tecnología de vanguardia eh, conforme haya más eh, tecnología y más, eh, y más eh, mejoras. Eh, per economic va a tener siempre lo mejor y tenemos también tendremos también provisiones para la mejor para el mejor precio por si el costo baja para una prueba parecida o las modalidades que el estado de California eh, el estado de California y los eh, contribuyentes no serán dejados atrás por decirlo así entonces son nuestros principios principales del contrato para proteger al contribuyente pero también avanzar nuestros esfuerzos de estar siempre en la vanguardia y lo estamos aquí con este laboratorio hoy en día, pero queremos mantener ese liderazgo y una de las razones por las cuales tomamos un centro tan grande de 134 mil pies cuadrados es que queremos darle la habilidad de seguir creciendo y darle más eh, capacidad. Para hacer pruebas de, uh, de conjunto hay estrategias eh, generales y nuevas con las cuales estaremos trabajando para avanzar aquí en este laboratorio. Hay un objetivo a largo plazo, no queremos que esto sea de corto plazo. Estamos fijándonos en enfermedades infecciosas, eso no es una realidad temporal en nuestra vida, no es solamente COVID-19 o SARS. Hay nuevas modalidades y nuevos virus que serán un reto para nosotros en el futuro y estamos fijándonos en provisiones en el contrato, en el arriendo de este centro de producción para eh, colaborar con la academia, con instituciones locales y con otros colaboradores para que esto sea un esfuerzo permanente y permitir que California tenga, tenga algo que nunca ha tenido en el pasado. De hecho, en la costa oeste es algo que nunca hemos tenido en el pasado. De modo que pensamos eh, de manera agresiva, creamos estrategias para obtener nuestros objetivos y nuestras visiones y al menos hoy estamos presentando el resultado de esas promesas. Mucho trabajo que nos queda, nadie es ingenuo. Una vez que empieza la operación, empezando de la nada, se supone que habrá retos y dificultades, pero estamos muy contentos con el progreso que hemos hecho hoy y orgullosos de estar aquí con esta ceremonia de apertura y el estreno de este laboratorio. Y tengo un par de puntos adicionales y finales. Eh, la tasa de casos está aumentando en California. La tasa de casos positivos en el estado de California eh, en este periodo de 14 días es 3.0%. El de 7 días, 3.2%. Sin embargo, mucho mejor que la mayoría de los estados en nuestra nación. Sin embargo, el número total de nuevos casos basado en... Esos 120.000 pruebas de la semana pasada es 414.000. Es el número más reciente de pruebas que hemos obtenido ayer en cuanto a pruebas positivas. Ese número está eh, en una corriente de aumento. Ahora estamos subiendo a más de 4.000 esta semana. Una vez más esto es algo que anticipamos y esto es algo de lo cual no estamos avergonzados en cuanto al número total de pruebas y el número total de casos recuerden que más pruebas son una buena cosa más pruebas es una fundamental un elemento fundamental para poder superar a esta enfermedad y mitigar su infección las pruebas las pruebas es algo que debemos promocionar y no debemos avergonzarnos de identificar que hay más casos es lo contrario queremos alentarlos y creo que una de las cosas cosas que podemos hacer todos bien es que no deberíamos enfocarnos en el número total de casos, pero en el caso en el número de casos positivos, que es fundamental el número de casos positivos que hemos aumentado en algunas partes del país, no solamente dobles dígitos, sino 20 y 30% más de casos positivos en otras partes del país, estamos en 3.0% nosotros aquí en un tiempo de eh, eh, 14 días y 3.6% en 7 días, pero debemos no debemos dormirnos sobre los laureles y tenemos que hacer más pruebas que es fundamental para poder eh, eh, arrinconar a esta, a esta enfermedad y lo que hacemos después de eso. Es lo que mostrará el liderazgo que tenemos a nivel nacional, regional y estatal, y eso es la prueba de trazado y poder aislar y hacer. Cuarentena para las personas para que puedan recuperarse y puedan mitigar eh, la infección, no importa si son sintomáticos o asintomáticos, para los que sí tienen eh, síntomas. Así que hacer las pruebas es fundamental en cuanto a avanzar en esos, esos objetivos. Eh, la pericia, tecnología, socios como Precanom eh, permiten eh, que se avancen y que se logren esos objetivos en tiempo real. Y pues, Acabo de hacer una prueba PCR, mi resultado lo, re lo recibiré en poco tiempo, pero recibí una tarjeta de información. En esta tarjeta está ahora un código QR que va directamente a mis teléfonos celular con toda la privacidad y todas las protecciones respetando todos los protocolos de la privacidad médica y personal. Pero una vez que se determine si yo soy positivo o negativo, si es positivo, tenemos un protocolo también que es parte del esfuerzo sistemático aquí de conectarnos con los eh, oficiales de la salud locales y con protocolos de cuentas de trazado. Para, y es importante saber que eso es parte de nuestra colaboración, que estamos avanzando hoy, automatizando y mejorando las tecnologías y protocolos y procesos que hace dos o tres meses no permitían esta facilidad, esta fluidi, fluidez de, de transferir la información. De modo que con todo eso, pues seguiré diciendo... Que tengo gran gratitud hacia Alan Perkenomer, no solamente a esta colaboración con FedEx y con Sutherland, y con el equipo, él también el doctor Mark Galli, quien originalmente presentó este objetivo con nuestro equipo de trabajo para pruebas, enfocándose en la equidad para las comunidades de color y las comunidades hispanohablantes para prepararnos para esta segunda o tercera ola, no importa si es la segunda o la tercera, ahora que se acerca el invierno. Y asegurándonos que estamos utilizando el poder de California, el poder de compra de nuestro estado, como lo hicimos con las máscaras, cerca de 600 millones de mascarillas que hemos distribuido en el estado. Y tenemos un inventario de 514 millones de mascarillas hoy. Al igual como lo hicimos con las mascarillas, lo estamos haciendo ahora con las pruebas de COVID y el doctor Gali fue la punta de lanza en ese esfuerzo y con gran orgullo yo quiero pedirle al podio a que venga el doctor Gali para que hable públicamente y, y quiero expresarle mi eh, agradecimiento por su esfuerzo y por el duro trabajo que han hecho eh, él y su equipo. Doctor Gali. Gracias, señor gobernador. Como siempre, ¿eh? usted hace una labor excelente de realmente distilar en la materia de la que hablamos hoy. El primer paso el día de hoy para realmente poder controlar la pandemia en California es... Pruebas. Hacemos tantas cosas, hablamos de hablar, usar la mascarilla, hablamos de guardar distancia, de reducir la aglomeración con otros. Estas son sumamente importantes para evitarlo. Pero cuando uno está expuesto, preocupado o incluso cuando no lo está, el tener las pruebas disponibles es ese paso que nos permite entender. Donde se encuentra la transmisión por todo el estado, cada condado un poco distinto que el condado vecino, un poco diferente al norte que en el sur de California. Este laboratorio representa una oportunidad auténtica de hacer cosas no solo a escala, sino que se puede lograr en California. A menudo digo, el escalar es una innovación en California, no muchos lugares pueden reproducir esto en un laboratorio en un tiempo tan breve. Apreciamos a la secretaria Richardson por su liderazgo, su visión para que se hiciera esto a tiempo y bajo presupuesto. Pero realmente la oportunidad de hacer algo como esto dice mucho sobre lo que ha dicho el gobernador sobre la equidad. Hemos estado rastreando el impacto desproporcionado de COVID en comunidades de minorías, en personas de avanzada edad, personas que viven con otros en zonas rurales urbanas y eso representa una oportunidad de obtener una de las herramientas claves para reducir la transmisión en esas áreas donde sabemos que la transmisión va de 0 a 60 millas por hora en un abrir y cerrar de ojos. Y esto nos ayuda no solo a identificar casos, sino también para destinar recursos. En California eh, tenemos más recursos para dirigirlos, trabajando con líderes locales, comunitarios de salubridad para crear este bien del Estado que ven ustedes a mis espaldas, para ayudarnos a sobreponernos a esta pandemia. Así que con un gran privilegio y orgullo formé parte del equipo para realizar este sueño y espero que nos ayude a seguir haciendo el trabajo necesario en los meses venideros para poder sobreponernos al COVID y a ver si podemos ver una reducción en este aumento desafortunado que hemos visto en torno al país, en torno al mundo. Y les recuerdo que esto comienza con el uso de la mascarilla, de realmente ser concienzudos sobre guardar la distancia, especialmente cuando uno se encuentra enfermo, asintomático, entrando a la temporada de influenza, de otras infecciones comunes. Hay que pensar bien en lo que hacemos cuando estamos enfermos con síntomas, porque hay que ser parte del equipo california que reduce la transmisión de la enfermedad en el estado. El gobernador habló del grupo de trabajo de las pruebas. Quiero mencionar a Marco Tami de mi equipo que hizo tanto para conseguir que se construyera y se armara este laboratorio, trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana. También el doctor Chávez, el co-dirigente del grupo de trabajo que nos ayudó a entender qué teníamos que hacer para este laboratorio, pero también Complementó con sus ideas la innovación y las pruebas. Ha hablado el gobernador de pruebas y muchas nuevas modalidades que vienen. o irán de estas, de otros lugares que pueden proporcionar pruebas. Esto realmente es parte de la espina dorsal para las pruebas en California. El tener este laboratorio aquí nos permitirá trabajar con las otras modalidades que sabemos que vienen. El doctor Chávez, que se ha convertido en un amigo estrecho por todo el trabajo que ha hecho en torno a promoción de la equidad, e igualdad en cuanto a nuestra respuesta de COVID-19. Quiero invitar al doctor Chávez a que tome el podio para decir algunas palabras también. Doctor Chávez. Gracias, secretario. Es un placer estar aquí hoy. Como el doctor, el secretario Gali dijo, la... El equipo de trabajo de contra el COVID ha trabajado diligentemente desde que nos eh, nombró el gobernador para asegurarnos de que eh, las pruebas sean eh, disponibles para todos los que son afectados por la pandemia, para que todos reciban la prueba de manera equitativa en todas partes del estado y que siempre estemos pendientes de la innovación. Estamos muy contentos de que este laboratorio es una realidad, será la columna vertebral de nuestro esfuerzo para darle acceso a todo el mundo a las pruebas, pero estoy aquí hoy y tengo el privilegio de hablar en español, así que cada vez que tengo la oportunidad me gusta hablarle a la comunidad de habla hispana en California, así que voy a cambiar un poco de velocidad y decir unas palabras en español. Estamos en Valencia el día de hoy inaugurando un laboratorio, que es, un laboratorio que es de lo más moderno que existe para el, las pruebas del COVID-19, un laboratorio que nos va a permitir doblar la capacidad del número de pruebas que podemos hacer en el Estado, que va a asegurarnos que tengamos pruebas en todas las partes del Estado, las zonas rurales, las zonas urbanas, y muy importantemente que la gente que sufre primordialmente del COVID-19 tengan acceso a esas pruebas inmediatamente. También nos va a permitir que las pruebas sean hechas rápidamente para que los pacientes, los médicos y las autoridades de salud pública puedan actuar prontamente y también introduce unas cosas de innovación muy, muy importantes para que podamos nosotros en California seguir manejando la pandemia como lo hemos hecho de una manera muy, muy ejemplar. Así que yo quiero decirles a todos que no hay razón por la cual un paciente que necesita hacerse una prueba en California no lo pueda hacer. Hay bastantes pruebas en todas partes, el acceso es fácil, el acceso es gratuito, así que si tiene necesidad de una prueba, por favor hacérsela. Muchas gracias y creo que el gobernador regresa. Gracias, doctor Chávez. Y una vez más, gracias por todo su arduo trabajo, a todo el equipo de trabajo. No puedo hablar más de lo importante que es la equidad y en mantener esa equidad en cuanto a los esfuerzos que estamos avanzando hoy en día o que hemos avanzado por el trabajo que hemos invertido en hacer que este laboratorio esté operando. Entonces, con eso, vamos ahora con mucho gusto a recibir unas cuantas preguntas. Señor Gobernador, soy Nigel Dwyer con CalMatters. Hago preguntas de parte del cuerpo de prensa. ¿De qué se, a, eh, a finales de enero ver, comienza la temporada de influenza. ¿Este laboratorio ya estará operando entonces? Estamos hablando de una pandemia doble. Usted está hablando del resfriado o la gripe que se está acercando. Yo aliento a la gente a que se haga la vacuna contra el resfriado, lo cual yo hice hace unas cuantas semanas. Eso le pone presión a nuestro sistema de salud. El reto, por supuesto, es para muchos de nosotros tratar de adjudicar o saber si tenemos el resfriado o si tenemos COVID-19. Y uno de los beneficios de este laboratorio es modalidades de prueba que serán avanzadas en este laboratorio. Nos permitirá probar las dos cosas. De que absolutamente la respuesta a esa pregunta específica es que ahora se acerca la temporada de la influencia en enero, estaremos operacionales ya en ese momento, en ese primer trimestre, y tendremos la capacidad de probar para detectar tanto el COVID como el resfriado, y esa capacidad será gran parte del trabajo que está haciendo en este laboratorio. Las siguientes de CalMatters. Tenemos entendido que está va a ser, está faciado para aumentar las pruebas. Algunas comunidades se ven más afectadas que otras. ¿Cuál es el plan para determinar prioridades? Eh, la nueva fuerza de trabajo del doctor Chávez, el nuevo equipo, se está enfocando en la prioritización y la equidad y la distribución de opciones y oportunidades en comunidades rurales, también como urbanas en partes de nuestras comunidades urbanas que han recibido poco servicio el asunto es la escasez no la abundancia no hay abundancia no hay habilidad de hacer pruebas diagnósticas y de recibirlas a tiempo ahora con nuestra habilidad de aumentar sustancialmente el número de pruebas seremos capaces de distribuir y administrar pruebas de diagnóstico a un número mayor pero me fallaría si no mencionaría a doctor chávez y si no le pediría que viniera de nuevo aquí por su pericia con su equipo de trabajo en este espacio y él poder responder más específicamente cuáles son sus expectativas y qué es lo que él exige del Estado en cuanto a la priorización para las comunidades que han recibido bajos servicios. Doctor, por favor. Gracias. Es genial pregunta. Queremos estar seguros de que todo mundo que necesite prueba en California pueda recibirla. Así que en realidad duplicando la capacidad tendremos acceso a todos en el estado que necesite prueba. Algo que quiero enfatizar, que me parece que es muy importante, es que aparte de este laboratorio, también estamos presentando modalidades para que la gente pueda obtener, tomar sus muestras de una manera que lo hace muy fácil. Con unidades móviles que vamos a desplegar, camiones, a donde es necesario. Estaremos en sociedad con organizaciones locales, iglesias, u otras para que tengamos pruebas disponibles en todos lados donde la gente necesite pruebas. Gracias por esa pregunta. ¿Hay alguna comunidad específica que necesita ayuda en este momento, ideas de cuándo es lo que queremos saber, dónde creen que estarán estos recursos? La pregunta es si hay comunidades específicas a las que dirigimos recursos. El objetivo de nuestro grupo de trabajo es que cualquier comunidad impactada por la pandemia podrá tener acceso a buenas pruebas. En California sabemos que personas, minorías, afroamericanos, latinos, se ven muy impactados por la pandemia. Sabemos que trabajadores esenciales están sumamente impactados. Así que queremos estar seguros de que esas comunidades tengan acceso a pruebas rápidamente, fácilmente, por todos lados, con resultados rápidos, para que la gente pueda actuar en base a esos resultados. Gracias. Una nota, quiero alentar a los que están mirando, que la mejor manera de obtener una prueba diagnóstica es preguntándose si hay pruebas disponibles en su comunidad. Si no saben o si quieren saberlo, vayan a la página COVID-19.ca.gov. Ahí está en la pantalla, COVID-19.ca.gov. Nosotros eh, eh, subsanaremos el costo de esas pruebas. No piensen en el costo como un factor limitante eh, en cuanto al deseo de tener acceso a las pruebas diagnósticas COVID-19.ca.gov. Siguiente pregunta de Associated Press sobre la reapertura de escuelas. ¿Cree usted que con este nuevo laboratorio más distritos querrán abrir para aprendizaje en persona? Y si es así, ¿cómo y cuáles? ¿Sus hijos han regresado al salón de la escuela o ellos siguen con aprendizaje remotamente? Bueno, empezó la fase, yo empecé con mis hijos el de 4, el de 8, el de 9, así que van entrando poco a poco a la escuela eh, con fechas diferentes y estamos desfasando el reto del de, de aprendizaje a distancia que hemos estado haciendo, que tantos padres han estado haciendo en el Estado. Yo me mantengo, o mejor dicho, voy a reforzar el punto de vista. Nosotros definitivamente creemos en el crecimiento emocional que ocurre dentro de la clase y que eso es el mejor lugar para nuestros hijos, el mejor lugar eh, también para los padres. De modo que es importantísimo hacer lo que podamos para proporcionar apoyo a los distritos para que ellos puedan abrir nuevamente de manera segura. El énfasis está en de manera segura. ¿Cómo se hace de manera segura? Tenemos que tener... El equipo de protección personal apropiado, el Estado de California proporcionó dos meses de equipo de protección personal a las escuelas a través del sistema escolar. Queremos proporcionar apoyo adicional para tener acceso a equipo de protección adicional y también recursos adicionales para pruebas diagnósticas. Tenemos 5.3 mil millones de dólares que fueron apartados. En la legislatura, mejor dicho, lo, lo apartaron, lo hicimos eh, colectivamente, lo aprobamos para tener flexibilidad para las escuelas y los distritos para que resuelvan el problema de la pérdida instruccional. Así que le damos flexibilidad para obtener recursos, para reposicionarse y recondicionar e invertir en la gente eh, y también en cuanto al capital para mejorar el ambiente en el cual nuestros hijos y nuestros profesionales, no solamente los maestros, para que todos estén saludables al entrar de regreso a la escuela. La pregunta específica es si este laboratorio ayuda en aliviar parte del estrés en cuanto a las pruebas diagnósticas, y la respuesta es sí, por definición. Hemos movido de un punto de vista de escasez a uno de abundancia sin embargo tendremos que hacer más lo reconocemos pero la habilidad de aumentar sustancialmente no solamente las pruebas diagnósticas en cuanto a volumen pero también resultados o sea bajar la velocidad eh, o, o mejor dicho el lapso de tiempo que toma en saber el resultado reduciendo el estrés del sistema existente que fue limitante en cuanto a pruebas resultados ahora proporcionando más oportunidades y por lo tanto, esperamos que con eso ayudaremos en avanzar los esfuerzos de nuestras escuelas cuando las escuelas y los distritos estén listos para abrirse de manera segura. La siguiente pregunta de NBC4. Gobernador, a principios de la semana, el gobernador, Garce, el, el, el alcalde Garceri anunció el programa en base a, a antígenos rápidos para resultados de 15 minutos o menos sin necesidad de procesamiento de laboratorios, bajando el costo a 5 o 10 dólares por prueba. Actualmente, no es tan dedicada la prueba como PCR y puede fallar en cuanto a positivos. ¿Está preocupado que tantos californianos han dedicado a esta tecnología que podría ser suplantada por una alternativa más veloz? No, yo estoy alentado por esto y deberíamos sentirnos alentados porque hay más pruebas diagnósticas y más innovación. Somos partes del... El... El programa X, XPRIZE, de tener más eh, modalidades, de tener más estrategias, más innovación, eh, reagentes, transporte, todo eso hay que alentarnos, tiene que alentarnos, pero al final del día la columna vertebral, la arquitectura, tiene que ser las pruebas PCR hasta que algo nuevo aparezca en el panorama. Una vez más, eh, lo dije al comienzo, si tiene una prueba de antígeno, el doctor va a redirigirlo a que se haga la prueba PCR. Simplemente estamos proporcionando más accesibilidad y más oportunidades de obtener esas pruebas PCR a un costo sustancialmente más bajo. Les recuerdo que es un quinto del costo actual. ¿Por qué el gobierno federal no lo ha hecho? ¿Por qué no hemos visto una escala? y más eh, palanca en cuanto a obtener el, en el sistema medical y federalmente el sistema Medicaid o el sistema Medicare federalmente, eso yo no lo entiendo, pero el estado de California, que es el estado más grande del estado, con 40 millones de personas viviendo en el estado, definitivamente estamos haciendo nuestra parte y esperamos que alentaremos a otros a que hagan más también. Gracias. La siguiente pregunta es sobre vacunas para la influenza. Se pregunta si el gobernador tiene comentarios sobre el primer caso en el condado de Solano afectado con influenza y COVID. Es fácil sugerir que se vacune para influenza, pero algunos dependen de las clínicas gratuitas en sus lugares de empleo, ya que muchos no están en sus trabajos. ¿Hay algún plan estatal para asegurarse de que californianos tengan acceso a vacunas para la influenza baratas y grat o gratuitas? Aquí tengo al doctor que me dio mi vacuna contra el resfriado, y pues hemos proporcionado 19 millones de, de vacunas al año, y lo sé porque hemos creado en ese protocolo, hemos aumentado el plan de vacunamiento aquí en el estado de California, hemos sometido eso a la, a la, a la CDC hace unas cuantas semanas. Pero en cuanto al resfriado, nosotros, yo voy a mi doctor, el doctor Galley para que responda todas estas preguntas, porque yo confío en su respuesta más que la de un político en cuanto a la temporada del resfriado y sus vacunas. Gracias por esa pregunta. Sí sabemos que el número de californianos dependen de obtener sus vacunas para el resfriado en el lugar de trabajo y muchos no están yendo a trabajar, trabajando desde sus casas. Hemos estado trabajando con socios locales a lo largo del estado, departamentos de salubridad locales que han estado por años ya uh, ofreciendo clínicas de vacunas gratuitas, clínicas uh, a lo ancho de sus condados y hacen más y más de eso actualmente. Puede usted comunicarse con el sitio web de su departamento de salubridad local para averiguar dónde hay vacunas gratuitas, si la oficina es de su médico o sus clínicas en sus comunidades están haciendo todas las cosas innovadoras que esperamos que hagan en California para tener acceso simple para clientes al aire libre. Así que hay un número de maneras alternas, dada la situación con COVID, para que uno pueda vacunarse contra el resfriado. Y les instamos, sin titubear, a que lo hagan. Porque personas pueden infectarse con influenza, el resfriado o COVID, pero esta vacuna eh, puede ser clave para su defensa este año. Tenemos un invierno complicado y debemos hacer todo lo posible para reducir nuestro riesgo, el riesgo de nuestras comunidades y ser tan seguros como podamos serlo para entrando a los días festivos y al invierno. Próxima pregunta. La última otra de Cal Matters. Seguimos oyendo sobre los que piden desempleo, cuentas congeladas o fondos que desaparecen de sus cuentas EDD. ¿Está confiado que puede resolverse este problema o el Estado considerará cambiar la forma que entrega estos beneficios? Pues consideraremos cualquier estrategia que sea la mejor eh, y que se resuelva en su momento adecuado para distribuir a la gente que se lo merece y para entregar ese apoyo, brindar ese apoyo al que lo reciba. Ha habido problemas con el Bank, Bank of America, por supuesto que hemos distribuido todos los otros tipos de la, la información y protocolos con el Departamento de Desempleo y de, de Incapacidad. Hace unas cuantas semanas hemos lidiado con algunos de los problemas con fraude que no son únicos al Estado de California, pero que son significativos. Y pues todos esos esfuerzos están en su camino con un equipo de trabajo, con Alan Richardson y otros la secretaria Richardson, parte de nuestro equipo de trabajo del gobernador, ayudando al departamento de trabajo y el departamento de desempleo. Pero no somos ideológicos en cuanto a cómo lo haremos y estamos muy conscientes de la necesidad no solamente de lidiar con, la, con el problema de situación, sino con el medio eh, a largo plazo y a mediano plazo para resolver de una vez este problema con el equipo, el sistema de desempleo. Les aseguro que lo resolveremos y con eso pues debemos ir ya en nuestro camino para terminar con nuestra gira, pero les aliento a todos a que busquen más información en cuanto a pruebas diagnósticas y los que quieran saber más acerca de todo el apoyo en cuanto al aislamiento y retos eh, referentes a tener acceso a cualquier apoyo que puedan necesitar. Con la pandemia vayan a esa página, COVID-19.ca.gov. Una vez más, aquí está en la pantalla eh, la dirección de web, COVID-19.ca.gov. Ahí está el apoyo que necesitan y siempre terminamos con el mantra, que lo más importante, que no es farmacéutico, la intervención más importante y esperamos que algún día la vacuna haga que esto sea irrelevante y que esté disponible para todos. Pero hasta entonces hay que cubrirse la cara con la mascarilla, hay que seguir practicando el distanciamiento social y distanciamiento físico. la las manos y, y eviten mezclarse con otras personas fuera de su casa. Y reconozco el reto y lo difícil que es y reconozco que hay una gran cantidad de, de, eh, eh, de desinformación y eso incluye a, a eh, gente en la prensa que está habla, hablando de nuestros reglamentos para el Día de Acción de Gracias, que no es cierto, no hay ningún eh, reglamento. Los que comparten información, quiero que se aseguren de tener los hechos y nosotros sí estaremos proporcionando esa información muy pronto, pero todas las guías, todos los reglamentos que eh, tenemos y que existen están ahí en esa página, COVID-19.ca.gov. Que les vaya bien a todos. Adiós.